Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil adivinar y hoy terminaremos el mitos. Que ya me entré a la risa solo de pensar en él, porque menudo ñordo de juego. Como veis arriba a la derecha, está hecha por el grupo Comics, que después también nos traerá algún ñordete por el camino. Y tuvo la ventaja de que lo lanzó OperaSoft, que OperaSoft sí que tenía buen nombre y empezaba a lapidarlo con subproductos como el presente. Estamos ya en 1990. Los 8 bits empiezan a decir bye bye. Y entonces hay que intentar aprovechar todo lo que se pueda. Bueno, acabo de coger una vida extra, que más da. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Exprimir los bolsillos de los jugadores. Aquí, cuidado, meter este puntito exacto, porque el detector de colisiones es la hostia. A la mínima os tocan. Es más difícil el juego de lo que parece. Es muy corto, pero muy bastante difícil por lo mal hecho que está. Bueno, como voy diciendo. Eh, 1990, esto se está acabando, señores. Los 8 bits empiezan a decir bye bye con el pañuelo, lleno de mocos, despidiéndose. Y entonces, en alusión, las empresas. Ah, atención, espera que nos sale este Minotauro aquí sobre su montaña de estiércol para morir al primer golpe. Tanta para la de para morir de, un simple... de una simple flecha. Muy bien, otra vida extra. Venga para adelante. Ya veis que bien hecho está el sistema de colisiones, el que viene detectando, cómo estoy justo en el aire, aguantándome con mi melena al viento y seguimos avanzando mientras disparamos sin parar para matar todo lo que se venga. Mucho cuidado con esto, como digo, hay que saltarlo con bastante holgura para que nos mate. Y como digo, aquí operación lapidando su buen nombre con sus productos como el presente. Ahí está el ángel caído, este, peligrosísimo, ya veis. Lo dis le disparáis y lo dejáis a distancia simplemente a base de flechas. Ni se acerca. Dis saltamos, disparamos. Y al poco va a decir adiós, muy buenas. El juego es difícil, eh, sí, pero como os he dicho antes, es difícil por lo mal hecho que está. Vidas dan. Un porrón de vidas, una barbaridad de vidas. Aquí os salen alas porque sí. Aquí, ojo, a esta caída. Saltáis y caéis por aquí por la derecha. Así, así, sin miedo alguno. Y ya veis cómo vais pasando todas las balitas sin problema. Y aquí vamos a ver, pues eso, un centollo bailando la muñeira ahí abajo entonces pulsamos hacia abajo accionamos esta palanca y ahora vamos a saltar sin, dejando al centollo que siga bailando, mientras nosotros nos vamos a la siguiente pantalla pasando del como de la misma, cogemos este primitivo ascensor, primero tiene que relinchar un poco el centauro que creo que tiene que ir a rescatar una damisela o algo así, pero bueno, ya veréis el final qué bonito es qué bonito es todo, que viva el amor y vamos a seguir con este juego que ya no sé ni qué comentaros de malo que es, pero bueno, hay que comentar todo lo que se pueda y que apreciéis lo difícil que es. Sabéis que ahí ni, casi ni me ha rozado y una vida tomada por el culo. Por suerte me quedan seis todavía. Como digo, el juego es difícil, pero da muchas vidas y es... Es corto, cosa que le vamos a agradecer de, de por vida a Comics porque si fuera más largo, entonces sí que no se lo acababa ni Cristo, porque no creo que hubiera nadie con la paciencia suficiente para aguantar este juego más de 10 minutos. El gameplay dura 8 y porque me matan un par de veces, si no, eh, solamente se podría acabar sobre 7 o 6 segundos. Aquí en las plataformas, aunque veis que la plataforma se mueve, vosotros tenéis que moveros también al unísono, si no, vuestro personaje se quedará quieto. Para que quieres una plataforma móvil, si total, te tienes que seguir tú andando, es como una cinta de esta de correr aquí igual accionamos ya veis que la palanca está escondidísima muy lejos de la puerta no vaya a ser que no la veáis y saltamos a ver las llamas pues dejamos pulsado y saltamos por encima ya está Ahora, pasamos empezamos en la siguiente sección y aquí pues nada cada vez que vais a saltar dejáis un regalito en forma de flecha cuidado con esos chorretones de lava que salen de aquí ya veis que estoy en el puñetero aire pues eh, vale igual y veis los gráficos, que estos los gráficos no los, no los considero malos, los considero feos, que no es lo mismo. O sea, los gráficos están bien, están bien definidos y tal, pero por ejemplo, cuando mueren los enemigos, pues dejan esa estela, que parece un viejo barbudo, o no sé qué, un huraño barbudo ahí con una calabérico, que no sé ni qué es, pero es feísimo, Dios mío. Otra vida, ya tengo siete, y si no hubiera perdido dos, pues tendría nueve. Y como digo, sale ese barbudo calabérico que a mí me parece horroroso, lo que me digo lo que está bastante bien, eh, pasados de espectro directamente, evidentemente no nos vamos a matar en hacer una versión para MSX, en esta ocasión casi que hasta se lo agradezco que, que no se tomaran el tiempo y que pasaran de... De dedicarle algo a este juego y aquí pierdo la vida por imbécil, aquí lo que tendría que haber hecho era pulsar hacia abajo y con el mismo gesto con el que accionamos las palancas nos defendemos de esta piedra, aunque prácticamente pues, le, le manda un sopapo y detiene la piedra y por haber perdido, ya visto dónde empiezo Y aquí es donde voy a perder más tiempo Y sin este fallo, pues como digo A lo mejor serían 7 minutos de gameplay Poco más, otra vez que me quedo en el, en el Puto aire, maravilloso Maravilloso todo, saltamos Dejamos regalitos con las fechas por si acaso De vez en cuando disparamos hacia atrás para estos Acosadores que nos quieren venir por detrás Los muy desgraciados, y seguimos Avanzando sin muchas preocupaciones Ahí está esta parte es más fácil de lo que parece. Como es más difícil al principio cuando venían esos fuegos, esas serpientes, que cualquier mínimo contacto te mataba. Aquí ya veis, simplemente seguir andando y el león de río pues, lanza el proyectil mucho después de que hayamos pasado, con lo que no tenemos ni que esquivar. Vamos a llegar otra vez a la gran cabeza de león este igual nos da tiempo de sobrepasar, nos ponemos a distancia cuando viene por abajo saltamos si disparamos sin parar cuando viene por arriba no hacemos nada muy útil debe ser por si te da un, un, un temple que y le da sin querer al salto y si viene por el medio pues damos hacia abajo y le soltamos un manotazo en este caso no ha sido, no ha habido no ha sido necesario perdón no ha sido necesario hacerlo y hemos pasado Fácilmente. Otra vez estas cintas de correr disfrazadas, ¿sabéis? Hay que seguir andando. Y aquí pues nada, otro angelote de estos que le hacemos salto disparo, salto disparo y no nos hace absolutamente nada. El tío muy imponente, muy chuleta, pero bastante inútil en lo que a atacar se refiere. Cuidado con estas estatuas. Al mínimo contacto caput, hasta donde no llega el fuego, eh, contactaría. O sea, es lo que es en el sprite del gráfico, incluido la piedra sobre la que se sostiene, pues también te mataría. Aquí, mucho cuidado con este Zeus soltándonos sus truenos, es, se puede complicar bastante. Pero bueno, yo lo tenía calculado. Esquivaba el primero y luego se pasaba corriendo y saltaba. Y aquí ya veis, parece que voy a caer. Pues no, lo tengo todo medido para poder subir a estas balanzas sin problema ninguno. Este igual, y como digo, también mucho más fácil de lo que parece. Ya veis. Toca un poco los huevos los enemigos que vienen por detrás. Simplemente os giráis, un flechazo y adiós, muy buenas. Y lo principal aquí, pues eso, saltar sin miedo, que vais a llegar. Y atención al final, que estamos llegando, una vida para nada. Y esta es la, la miseria que hacemos. Nos vamos volando, que le den por el culo. La otra sigue pidiendo auxilio y nosotros nos vamos. El Red Bull te da alas, sales volando. Y nada, pues hasta aquí este maravilloso mitos que os ha parecido a mí fabuloso. En fin, hay que acabar de todo, hay que subir de todo. Yo lo lamento si no os ha gustado que se lo va a hacer, espero que el siguiente vídeo si no os ha gustado más, y si os ha gustado pues gracias, y si podéis pues un comentario que siempre se agradece, ¿vale? Yo me voy despidiendo, hasta otra.